Hola amigos, ¿cómo están? Acá con este matecito le damos la bienvenida a otro programa más del Mate Viajero. Bueno, ya un mes que estamos en nuestras casas. Un mes, no lo puedo creer, parece que hubiese pasado una eternidad. Pero bueno, acá estamos, firme, firme al cañón, como dicen, y brindándoles la buena música, como siempre. Con los amigos estos que nos mandan saludos, esos amigos que se prestan para el ping-pong y todo. Y supuestamente vamos a seguir quedándonos en casa y acá estaremos. Yo de mi casa, Fabio estará de la suya ahí trabajando, pobre Fabio. Así que, pero en este caso tenemos a un amigazo que se presta al ping-pong. ¿Quién es? Francisco Cuesta, así que, ¡oh, qué honor! Entre ríos te llenas de paz, entre ríos te pone a soñar, entre ríos te quiere invitar con un mate lleno de amistad. Hola amigo, tanto tiempo. Qué bueno que te prestes a este ping-pong. Así que bueno, contanos un poquito en dónde estás viviendo. Hola, hola Floppy, hola a toda la gente del Mate Viajero. ¿Dónde estoy viviendo? Estoy viviendo en Diamante, Entre Ríos. Después de muchos años de vivir en Buenos Aires, he vuelto al pago y muy feliz de aquí poder hacer lo que tanto amo, seguir con esto de la música. ¿Qué sentís ser el hijo de uno de los creadores de tantos éxitos entrerrianos y así para todo el mundo? ¡Ay, Dios, qué lindo! Bueno, ¿qué es ser hijo de uno de los hermanos Cuesta? Bueno, un privilegio, un honor, y realmente lo llevo con mucho orgullo. Siempre lo digo porque nunca me molestaron esas comparaciones ni que digan hijo de. Para mí, como digo, es un halago porque en los lugares que me ha tocado transitar, que son muchísimos, siempre hay muy buenos recuerdos, muy buenas situaciones que han vivido los Cuestas, que después la gente me lo transmite, no solo arriba del escenario, sino debajo del escenario, y eso es lo que más orgulloso me tiene. Como todo entrerriano, debes tener mate y río Paraná hasta acá arriba. Pero bueno, en este caso, ¿qué te representa el mate? ¿Qué me representa el mate? El mate es un fiel compañero. Para mí es esencial en nuestra vida. Yo creo que por eso ha ganado tanto terreno en distintos lugares, primero del país, después distintos lugares del mundo. De a poquito el mate se fue haciendo amigo de distintas comunidades, de distintas idiosincrasias, pero bueno, para mí es un compañero esencial para todo momento, en el momento que estoy haciendo música, en el momento que estoy editando, en el momento que estoy produciendo, en el momento que vamos viajando, cuando estamos solos en la ruta, es un compañero infaltable. Aparte de la música que interpretas, ¿qué otra música te gusta? Contame. Aparte de la música que yo interpreto, bueno, me gusta mucho la música en general y me gusta como productor musical abrirme a muchos géneros, el pop, la balada, me gusta la cumbia, me gusta mucho, me gusta, bueno, es criticado, pero a mí hay cosas de reggaetón que me parecen muy interesantes, son unas producciones realmente impresionantes, me gusta cosas de clásico pero más actual, por ahí si tengo que escuchar un Andrés de Río, ese tipo de música, así que bueno, bueno, folclore ni hablar. Salí chiflando bajito con mi perro al puerto viejo, seguro habrá buen pique porque el pescado a
mi asista. Por si acaso yo... Chiflando bajito me voy pa' la costa, chiflando bajito me voy a pescar. El río me espera, la costa me llama, canoa estrellera, vamos a pescar. Bueno, Floppy, para mí es un gusto, como te digo siempre, estar en contacto con todos ustedes. Un abrazo grande para todo el país, para toda la gente que ahora está un poco sufriendo esta cuarentena, y que vamos a seguir cuidándonos, que juntos vamos a salir adelante. Y como digo, si es con música, mejor. Un abrazo para todos. Bueno, Francisco, con este matecito te despido. Y bueno, la verdad que te reagradezco que te hayas prestado este ping-pong. Y muchísimas, pero muchísimas bendiciones para vos, para toda tu familia, y que pronto nos podamos ver. Así que también Fabio de su casa te mando un beso muy, muy grande, y a cuidarse. Gracias, amigo. Amor, amor, estoy consciente que yo no fui el primero en tu vida. Bendito por haberte enseñado a besar de esa manera, a compartir tus bellas caricias en la cama, esa entrega. Nahuel Escobar es un producto de Mamajo Producciones. Caricias, mi amor. Un producto de Mamajo Producciones. Me visitas de noche en mi sueño. Vienes a mí, me abrazas, me despierto. ¿Dónde estás que ya no puedo verte? Pero sigues conmigo eternamente. Sabes que te extraño. Dicen que en el cielo. Es un producto de Mamajo Producciones. Solo en los carnavales pañuelo al aire te vi bailar, lejos se iban tus ojos. Es un producto de Mamajo Producciones. Carnaval.
telecita, la manga mota, tus ropitas están rotas. Por las costas del Salado tus pasos van extraviados. Esa baile del querer con su música llamó. Es un producto de Mamajo Producciones. Sadaic, el valor de la música. García, y aunque esto parezca un chiste, es una triste realidad. Tenemos que protegernos y proteger a nuestros semejantes. Quiero mandar un saludo muy grande al Mate Viajero, en especial a Floppy Martínez, a Fabio Verón y a todos los amigos de toda la audiencia. Como dije antes, soy Raúl El Chuli García, una de las guitarras que acompañó al maestro Horacio Guaraní, casi 20 años. Cuídense. Y una pregunta: ¿qué mate te gusta? ¿Te gusta el mate dulce, el mate amargo? ¿Cómo lo acompañás? Yo aprendí a los 61 años y un día a tomar mate solo en Medellín, Colombia. No tenía con quién tomar, así que por primera vez en mi vida tomé mate. Y les mando un saludo muy, muy grande. Cuídense, por favor. Por favor, no. Esto va a pasar. Y nos vamos a volver a abrazar y a encontrar. Y vamos a festejar todo lo que no hemos festejado y comprender muchas cosas que antes no comprendíamos. Comprender el cariño, el amor, el silencio del amigo, todo, ¿eh? Un abrazo grande, soy Raúl El Chuli García. ¡Raúl García! ¡Vive de ti, carajo! Bueno, amigos de El Mate Viajero, desde aquí de Cosquín,
Estamos recorriendo las lunas del 2020, disfrutando y compartiendo con colegas, amigos de todo el país, con un matecito, así como el mate viajero. Un saludo muy grande a Floppy, al amigo Verón, y seguimos aquí en este Cosquín 2020 que los atrapa, como todos los Cosquín, y lunas mágicas que tiene este misterioso tiempo de folclore aquí en la Plaza de Cosquín. Muchas gracias. Muy buenas tardes a toda la Argentina, a todos los países. Esto es Santa Marta, desde nuestra casa linda. Claro que sí, haciendo cuarentena como todos, Hernán. Exactamente. Todos. Cuidándonos entre todos, muy bien. Vamos a acompañarla con nuestra música, ¿eh? Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti. Yo quisiera hacerte más feliz, hoy, mañana y siempre hasta el fin. Que esto es muy normal, acostumbrado estás tanto al amor, que no lo ves, yo nunca he estado así. Si de casualidad me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti. Y a ver esa hinchada como dice. Y tú te vas jugando a enamorar todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar. No verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional. Y tú te vas jugando a enamorar, enredas por las noches entre historias que nunca tienen final. Te perderás dentro de mi recuerdo por haber hecho llorar. Mira, 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 mira. Esto es Santa Marta que te dice que te muevas. Qué bueno, Hernán. Ahora, después de esto, unos mates, Hernán. Unos mates después de grabar. Unas tortillas. Nunca es suficiente para. Siempre quiero más de ti. No ha cambiado nada mi sentir. Aunque me haces mal, te quiero a ti, solo a ti, solo a ti. Mi corazón estalla de dolor. ¿Cómo evitar que se fracture en mí? Acostumbrado estás tanto al amor. No lo ves, yo nunca he estado así. Si de casualidad me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti. Y con el corazón te decimos. Y tú te vas jugando a enamorar todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar. No verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional. Entre historias que nunca tienen final. Te perderás dentro de mis recuerdos por haber hecho llorar. ¡Arriba, vamos! Te perderás dentro de mis recuerdos por haber hecho llorar. Te perderás dentro de mis recuerdos por haber hecho llorar. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Soy Hernán. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Hilda. Somos los cantantes del Grupo Santa Marta y, bueno, queremos mandar un saludo, Hilda, para... ¡El mate viajero! El mate viajero, ¿eh? Mate viajero, te decimos...
¡Que te muevas! Hola, amigos de Santa Marta, tanto tiempo, tantos años que nos conocemos. Bueno, en este caso le vamos a contar un poquito a la gente de dónde son. Soy oriundo de Los Herrera, un pueblo allá en el campo, y soy de Santiago del Estero. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Hilda Ravelino, integrante del Grupo Santa Marta, y soy de Clodomira, Santiago del Estero. ¿Y cómo se conocieron? ¿Cómo nos conocimos? Nos conocimos una tarde de verano muy calurosa y muy linda. ¿Dónde? En la ciudad de Clodomira, muy Santiago bien. Del Estero. Y Hernán, como nosotros vivíamos enfrente, Hernán estaba con la guitarra tocando un tema de Luis Miguel. Hermoso. Pero yo quisiera repetir. Y ahí cayó. Así es. Y bueno, de esa forma, después vine y me hizo reanimación. ¿Cómo llevamos nosotros, cómo llegamos a ser Santa Marta, Hernán? Con mucha fe, nos teníamos mucha fe realmente para hacer esta producción. Cuando nos conocimos con Hilda, yo cantaba ya en otras bandas ya en Santiago del Estero, pero quería que sea más grande. Entonces decidí venirme a Buenos Aires y bueno, gracias a Dios tuvimos suerte. Hoy con Santa Marta, 21 años ya. ¿Por qué se llama Santa Marta? Santa Marta, Santa Marta. Nosotros hicimos una fusión de tres países, de México, Argentina y Colombia. Respetando las raíces de Colombia, le pusimos alusivo el nombre Santa Marta por esa gran ciudad de Santa Marta de playa, que se toca mucho la cumbia, vallenato, qué sé yo, y por eso le pusimos Santa Marta. Y nuestro compañero también, que tocaba las tumbadoras. Claro, vino y se unió al grupo y que llegó desde Santa Marta. O sea que todo era un combo redondo, que Santa Marta se tenía que llamar Santa Marta. Así es. ¿Qué nos representa el mate? El mate nos representa... Reuniones. Reuniones. Motivo para conversar, para chusmear. Para componer, cuando estamos escribiendo una letra, está el mate de por medio. El mate es una compañía también. Mate es Sudamérica. Argentina. A lo largo de su carrera debe haber una de las canciones que, bueno, más los convocó, más se sienten representados. ¿Ustedes cuál consideran que es la canción que más les gusta, más se sienten representados, no? Un tema que nos representa, Mil Lágrimas, fue la primera canción que nos hizo, entre comillas, famoso, qué sé yo, pero la primera canción que se conoció y hasta el día de hoy nos siguen pidiendo, que es así, el que no la sabe. Y mil lágrimas de amor se derraman por mi cara, culpable soy de mi error, por dejarte abandonada. Y mil lágrimas de amor en mi mente te reclaman, esperando tu perdón por siempre, mi dulce amada. Sueña, sueña,
que el mundo es tuyo. Tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños se irán contigo. Tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños se irán contigo. ¿Cuál sería el mensaje que le estarían dando a todos los seguidores, tanto de ustedes como también los del Mate Viajero, no? ¿Cuál es el mensaje? El mensaje particularmente es que sigamos siendo responsables, que nos sigamos cuidando. Claro que sí, claro que sí. Sobre todo con la higiene, el barbijo, mantener siempre ese cuidado por vos y por mí. O sea, cuidarnos entre todos, básicamente. Bueno, Hilda, Hernán, muchísimas, muchísimas gracias por prestarse acá a este juego que tenemos a distancia. Así que desde ya, muchas bendiciones y a quedarse en casa. Bueno, con este matecito me despido. Pero antes quiero decirles algo. A ver, que todos tenemos que tratar de ayudar a nuestros músicos que la están pasando pero muy, muy mal. Algunos ya he escuchado que decían, bueno, Floppy, fíjate si me ayudás, vamos a compartir de que estoy en tal plataforma para poder ganar un pesito y poder llevar un dinero a su casa. Pero sí lo necesita el músico que está ahí, señora, el que usted escucha todo el tiempo. Muchas bendiciones para todos y hasta el próximo domingo. Thank you.